Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a. A ver, no es una nueva serie, es la misma, es el mismo concepto. Pero eh, como se pueden dar cuenta, tienen algunos cambios. ¿Qué cambios, Bankish? Eh, primero que nada, nos encontramos en la 1.17. Ok. La versión creo más reciente que tiene Minecraft y es la razón de por qué no tenemos skin. Entonces, una disculpa por eso. A nadie le gusta ser Steve. Entonces, ok, por ahí una disculpa. Eh, ¿Qué más? Obviamente, <laughs> obviamente no estamos en el mapa en el cual estábamos anteriormente y es porque eh, yo cambié este... Cambié de, de backup en mi computadora. Lol. Qué bonito. Cambié de, de, de backup en mi computadora. Entonces, básicamente, tuve que quitar y volver a instalar el Minecraft y no guardé el anterior mundo porque soy uh, tonto. Básicamente, no, no, hay, no hay otra excusa, la verdad. A ver. Cuidado, cuidado. No me falles, maldita sea, juego. Una araña por ahí. Eh, y pues por eso básicamente estoy iniciando como si fuera una nueva serie, o como si fuera una nueva temporada, más bien. Siendo que apenas llevamos. Bueno, este sería el episodio 4. Eh, sería porque. Pues no lo es. Bueno, o sea, sí lo es, pero. <laughs> pero no lo es, no de una forma filosófica, eh. básicamente pues, pues sí, tuve que, que reiniciar lo que sería la serie y así, pero eh, el concepto viene siendo el mismo, de cualquier forma eh... estoy grabando, espero que estoy grabando porque si no me voy a enojar, estoy grabando, sí, sí estoy grabando. <laughs> Ustedes lo vieron, está grabado, es un mundo completamente nuevo. Bastante, bastante bien, la verdad, eh. Bastante, bastante bien. Si me ven que juego un poquito extraño, es porque básicamente eh, no estoy nada acostumbrado después de tanto tiempo a jugar Minecraft. Estoy totalmente desacostumbrado. De hecho, eh, hasta. ¿Qué haces? Está bañando, estoy totalmente desacostumbrado. De hecho, este me la he pasado jugando GTA V, no les voy a mentir. <laughs> um, y los controles, pues, obviamente son totalmente diferentes. Entonces, se me olvida que tengo que presionar el control para correr y, y ese tipo de cosas. Y pues nada, termino quedando como, como, como un idiota, básicamente. Y pues, ¿qué más quería contarles? Mira, esto es mío, por ejemplo. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Es una iglesia? ¿Eres un clérigo? ¿Un sacerdote? Oh, stranger. Ok, y pues nada, como pudieron haber visto este... ¿Qué pasó ahí? Como pudieron haber visto en la intro. Um, este es un mundo en difícil. No me acuerdo si el otro mapa estaba en difícil. Creo que no. Creo que estaba en normal. Pero bueno. Que esté en difícil le agrega. Curiosamente. Le agrega ese grado de dificultad. <laughs> que lo hace más este. spicy, por así decirlo. Um... Pues nada gente, ¿Qué, qué, qué, más, ¿qué más les digo? ¿Qué más les...? Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cermillan, se cermillan Eh... ¿Ok? Bien Como ustedes saben, creo que A ver, lo que, lo que se hace en Minecraft Creo que es una casita, ¿no? Lo normal, lo de siempre Para poder sobrevivir En las noches y así Aunque ya tenemos una cama Um, a ver, a mí me gustaría Escuché un zombie Tengo miedo Bueno A mí me gustaría Este Hacer la casa en montañas La verdad No, no me, no me gusta tanto las Las esplanadas no. no me gustan mucho, la verdad. Si acaso sería algo por allá o algo así. Es muy bueno que nos hayamos encontrado este pueblo, pero no soy fan de las. de las esplanadas, por así decirlo. Entonces vamos a tener que movernos. Pero ya tenemos un pueblo. Ya tenemos un lugar al cual pertenecer, al cual estar. Ya tenemos un lugar de, de nacimiento. Y, Padres ahí medios narizones. Pero tenemos un lugar al que pertenecemos ya. Eh, planto esto aquí para la próxima vez que vengamos. Porque espero que vayamos a volver. Y déjenme explicarles, amigos míos, eh, ¿por, qué, por qué tengo la skin de Steve. Que la verdad es una historia... No me había llevado ese pan. La verdad es una historia bastante, bastante triste. Bastante, bastante... ¿Cómo decirlo? Desafortunada. Por de alguna forma llamarlo. Por cierto, Bankish odia este tipo de madera. Pero la voy a recoger porque voy a hacer palitos con ella. Eh, como les iba diciendo, la historia que voy a contarles a continuación puede herir los corazones de las personas más sensibles. Así que por favor... Eh, tenga cuidado y si quiere ver o escuchar la siguiente historia, hágalo con su propia cautela, con su propia decisión, no me hago cargo de, de posibles problemas a largo plazo pero, ah muy bien oh, soy muy soy muy inteligente la verdad se me me, me olvidó que tenía que hacer un pico ¡Maldita sea! Ah, pero... Pero tengo... Tengo hierro. Uh, nos saltamos la parte de piedra. Bueno, en realidad no, porque solo teníamos tres de hierro. Pero bueno. Tengan cuidado, amigas y amigos. Porque lo que les voy a contar no lo sabe ni Barack Obama. ¿Ok? Y es que básicamente... Yo, Vanquish... Fui premium... O tenía una cuenta premium, más bien. Este. Y se preguntarán. O tal vez no. Quién sabe, no los puedo escuchar. Eh, Bankish, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no tienes una cuenta premium? ¿O por qué tu cuenta ya no es premium? Ok. Aquí les va la historia. Mi hermano, hace aproximadamente. ¿Qué serán? Unos. 5 o 6 años, creo más o menos por ahí. Mi hermano eh, jugaba Minecraft. Y no solo jugaba Minecraft, sino también. Este. Pues era muy, muy, muy fan de Minecraft. Eh, diría como yo ahora. Pero. Tampoco soy tan, tan, tan fan. Pero bueno. El punto aquí. Sin, sin ir con tantos rodeos. Vanquish por favor, gracias. El punto aquí es que mi hermano consiguió hackear el juego. Ok, para esto tienen que saber que ahora es un poquito muy complicado hackear el juego. O que yo sepa, ya no se puede. Pero anteriormente, en versiones muy, muy, muy anteriores a, a Minecraft, sí se, sí se podía hackear. Eh, ¿A qué me refiero exactamente? A que si tú no habías comprado el juego, lo podías como hackear para que... Eh, Mojang, que antes era de Mojang, no sé si todavía sigue siendo, pero creo que es de Microsoft. Eh, antes Mojang tenía su propia página. Y era a ver, no fácil, pero era mucho más fácil que ahora. Hackearlo, por así decirlo. Entonces. Eh, ya no me pueden demandar. Porque pues, ya no tengo la cuenta premium. Saludos. Por si alguien quería. Entonces, este. <laughs> sí, yo era Premium. Yo tenía una cuenta premium. Bueno, tenía entre muchas comillas porque la cuenta era de mi hermano y se llamaba con mi hermano, eh, Fernando, básicamente, o Fernando MTW, como Bankish MTW, pero eh, con, con Fernando, que es el nombre de mi hermano. Y, eh, uy, está haciendo de noche. Pues básicamente ya me verán a mí de niño, todo, todo chiquito, todo panzón. Eh, mostrándole a mis amigos que yo tengo el Minecraft Premium, efectivamente. Y bueno, dejé de jugar unos 3 o 4 años, ya regresando un poquito a la realidad. Y eh, cuando quise volver a jugar o cuando quise volver a descargar el Minecraft, ya no podía, o más bien, ya no me acordaba de la contraseña de la cuenta Premium. Y bueno ni yo ni mi hermano ni nada así porque estaba dentro del correo de mi hermano. Entonces estaba jodido sinceramente, estaba fucked up. Y pues así fue como me quedé sin cuenta y obviamente a ver como todo tipo listo, intenté recuperarla con con un ya saben que, oh, olvidé mi contraseña. Por favor, mándame un correo a mi correo. Saludos. Para saber también qué correo era. Y bueno, no sé, no sé qué pasó. El punto es que no encontré ese correo nunca en mi vida. Y tampoco sé cuál era la, la contraseña. Y básicamente fallecí en ese sentido. Hice todo lo que pude para recuperar mi cuenta. Pero nada fue suficiente para eh, el maldito Mojang. Nada fue suficiente para él. Él solo quería mi dinero. Y pues básicamente es el por qué ahora soy Steve. Y es el por qué eh, ahora estoy jugando en una cuenta. No, en un launcher, no premium que no sé si eso sea legal, creo que sí, porque pues al final de cuentas este juego es de paga, de paga en el sentido que lo tienes que comprar, obviamente, no de paga membresía. Y es una es una realmente triste y devastadora historia. Uy, pensé que eran pinos, ya me había emocionado. Es una triste y devastadora historia porque mi niño interior murió junto con mi junto con mi cuenta premium. Desde ese día ya no volví a ser el mismo. Ya no pensaba de la misma forma. Ya algo dentro del Lotso había cambiado. Y, y esa es básicamente mi historia. Se las comparto por si ten, tenían ustedes alguna duda. Oigan, oigan. ¿Y si hacemos ahí una casa? Oye, estaría bien, ¿eh? Está, está bonito. Está coqueto. Está, está, está bien. Está muy bien. Hmm. Ok amigos, es probable que tengamos una casa ahí. Aparte de que está cerca del poblado. Y como les decía, básicamente esa es mi, mi triste historia. Y es el por qué ahora están viendo al, al Steve. Que por cierto, yo me perdí. Me perdí en Minecraft. ¿Quién es Alex? ¿Y, y, y es, cuál es su género? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con ese personaje? ¿Cuál es la historia? ¿Minecraft tiene una historia? Según yo no. Cuando yo lo jugaba no tenía una historia. ¿Minecraft tiene un porqué? ¿Tiene un lore detrás? ¿Tiene, tiene un Big Bang, un inicio, un final? ¿Alguien sabe eso? Mojang lo ha dicho. Sé, sé, que, sé que Minecraft tiene un modo campaña. Pero en realidad no sé si tiene. No sé si tiene historia como tal. Porque los zombies se parecen a Steve. Tienen el ropaje de Steve. Y, y cosas como él. Pero. ¿Qué tan parecidos son en realidad? Hmm. Puede ser un cofre. Bastante raro, la verdad. Si alguien, si alguien sabe si Minecraft tiene historia, que me lo diga, por favor. Porque si no, no voy a poder dormir. Y. Y. Y que me diga qué onda con Alex. Por favor. ¿Quién es Alex? ¿Qué hace Alex? Porque Alex es más delgado o delgada. Según cómo se vea. Eh, que el Steve. ¿Cuál es el lore? ¿De qué me perdí? Hola. A ver, guardamos las cosas de valor. Y esto que no me sirve. Y esto que espero también guardarlo. No me sirve. Y mm, la mitad de esto por si me matan. Bien. Ahora eh, vamos a buscar una mina. Una minita. Ah, eh, ok, no una minita. Porque yo sé que en argentino eso puede significar algo diferente. Así que no. Vamos a buscar una mina de el Minecraft. Ok, no me quiero meter en problemas. No quiero que, que me vayan a funar. Y, y, y digamos bien las palabras. Gracias, por favor. Nada, en la interpretación del ser humano, porque todos sabemos que, se, que todo se puede malinterpretar. Ok, gracias. Eh, veo huecos, pero no veo minas. Mira, ahí hay un hueco. Hay otro hueco. Pero ninguna maldita sea mina. Esto es eh, desafortunado. Por cierto, en la 1.17, ¿qué tiene exactamente? ¿Qué, ¿Qué es lo que agregaron? Porque yo sé que agregaron, no sé, este, los ajolotes. Los famosísimos ajolotes de, de, de México, güey. Y, y agregaron también más cosas. Agregaron el cobre, agregaron... ¿Qué más agregaron? A ver, no agregaron las malditas montañas, que era lo que más ganas tenían, ni las minas. Pero, pero. agregaron cosas. Ah, sí, pues también agregaron los. los rubíes, esos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los. las piedras esas que. que están como en geodas. Que no sé su nombre. Por cierto, si escuchan perros ladrando. Una maldita sea, disculpa. No, no puedo callarlos, no son mis perros. Entonces. Si quieren hacer algo, les puedo pasar el número de mi vecino. Ya ustedes les dicen. ¿Qué onda? Yo de mi parte no quiero problemas. Muchísimas gracias. Tengo suficientes. Eh, como para lidiar con. ¿Qué es eso? ¡Jo! ¡Oh! ¿Un portal? Ahora que lo pienso. Si Minecraft tiene una historia, o en caso de que tuviera una historia. Uy, una mina. ¿Qué? ¿El carbón se ve así? ¿O era así antes? ¿No, verdad? Qué locura. ¿Cambiaron los ores en serio? Mm. Algo anda mal. A ver, ¿qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? ¡Oh! ¡Una espada contra arañas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Una pala con reparación! ¿Esto con toque de seda? ¿Puedo romper? ¡Ah! ¡Oh! Hemos ganado el juego, señores. ¡Fortuna, ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Ey! ¡Ey! Yo, yo... Ey, 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 ey. yo esto esto no está planeado esto no está grabado bueno sí está grabado pero no está planeado ustedes vieron que esto es completamente este, orgánico ustedes vieron cuando creé esto no decía nada de trucos digo decía nada de trucos eh, no sé qué rollo está pasando pero no es por mi mano eh. cuidado no quiero que me funen no quiero que me digan tramposo y ni que me den en mi burrito, ¿ok? Muchísimas gracias. Eh, creo que acabamos de ganar el juego, amigos. <laughs> um, ¡Guau! <laughs> Supongo, creo. Eh, si nada más no me hubieran dado el pico con fortuna, hubiera sido feliz. Muy feliz. Pero nos dieron más que eso. A ver, también no debería utilizarlo aquí. De hecho, ¿sabes qué? No lo voy a utilizar aquí. Porque, a ver, es un pico de oro, no me va a durar nada. Y no creo que estemos eh, cerca de encantar algo. Entonces, lo quiero guardar para cuando encontremos diamante, obviamente. A eso se le llama estrategia. Y, y sacar el mayor provecho. Ahora sí que los stonks. Eh, ser mi propio jefe, es lo que siempre he querido ser, en verdad. Y, y, y lo podemos hacer ahora. O más bien, ¿saben qué tendríamos que hacer? Encerrar aldeanos contra su voluntad. Eh, que por cierto, son aldeanos, no personas. Por favor, no me metan a la cárcel. Este. Y de ahí empezar a tradear y sacar Mending y todo eso. Uff, la que se viene, ¿eh? Pues ya, ya tenemos el juego ganado, amigos. ¿Qué, ¿Qué rollo con eso? ¿Ya ganamos? ¿Ya? Ya, ¿Ya? pues. Hasta aquí la serie. <laughs> no sé, está muy chetado lo que nos dieron. O oh, bueno, a ver, no está tan, tan, tan chetado, pero, pero sí, sí está chetado, la verdad. A ver, guardamos esto aquí. Reparación, todo rico. Toque de seda, todo rico. Aparición de los atrópodos, que no está tan rico, pero funciona. Vamos a calentar esto. Eh, ¿Para qué sirve esto? ¿Alguien sabe? Creo que para hacer pociones, ¿no? En mi vida he hecho pociones en Minecraft, la verdad. Eh, pedernal, que tampoco nadie lo utiliza más que para hacer el, el mechero. Y creo que sería todos, amigos, con este bonito horizonte. A ver, a ver, a ver. Con este bonito horizonte, el Bankish se despide. Recuerden una disculpa por haber tardado tanto en subir este capítulo. En serio, en serio, en serio, me, me lo siento en ese sentido. Me, me conmociona por dentro. Y eh, me gustaría poder sacar más y más y más contenido para ustedes. Sin más que decir, espero verlos en el siguiente capítulo. Eh, de nuevo tengo muchas más cosas que hacer. Sé que les debo traer invitados. Lo siento, lo siento. Y este es un nuevo comienzo. Véanlo así, un nuevo comienzo. Y esperemos que sea. ¿Y se pone Esto no significa nada. <laughs> es, a ver, es lluvia de felicidad, de felicidad, porque eh, volvimos. Volvimos gente, el Bankish ha vuelto. Cuéntenle a sus amigos, cuéntenle a sus conocidos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.